Señoras y señores, buenas, yo acá mirando las cosas sin saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Historias Secretas. Sé que estaban esperando mucho el programa de hoy porque a ah, fin de semana, maldito, para el fútbol profesional colombiano. Qué fin de semana horrible, pero antes de ponernos a hacer la historia y contar las cosas, porque nadie más les va a contar esto, sí es, es un poco... El gancho, pero al mismo mi gancho, pero al mismo tiempo es una maldición porque hay cosas de las que prefiere el sistema mejor no hablar. Pero mientras tanto aprovecho para saludarlos a Santi Rivera que se conecta, a Fútbol en vinilo, a César Ricardo, a Carlos Vargas, a Andrés Felipe, a Cristian Aragón. Hombre, un abrazo para todos los que se conectan. Ya saben, aquí la lógica es que creo que todos lo compartan y también se suscriban. Bienvenidos todos a este canal en el que... Les contamos cosas que nadie más les va a contar. Vea, uno dice que va a hablar del fútbol profesional colombiano, uno dice que va a hablar de la porquería del fútbol profesional colombiano, porque es que en serio, lo de este fin de semana ya es la tapa y resulta que acontece que empieza a sonar el celular y llegan historias, porque hoy pasó algo también bastante interesante y es que no sé si vieron al presidente de Independiente Santa Fe en Dubai con Gianni Infantino tomándose la foto, don Diego choa cómo está y pues esta mañana en la W en W Radio Julio Sánchez Cristo se tiró un sablazo interesante diciendo: Si sí, no, lo que pasa es que el dueño de Santa Fe está en Dubai Y pues alguien de la mesa le dijo: No, no, no es el dueño, es el presidente Méndez. Y le dijo: No, no, yo no me refiero a Méndez, es que el dueño de Santa Fe está en Dubái. Y por supuesto, recuerden que acá en este canal, y les recomiendo esa historia que hoy se ha movido bastante bien, por cierto. Eh, les contamos pues la historia secreta de Independiente Santa Fe y una situación bien, bien complicada, porque en los papeles, en los papeles, aparece que el dueño, el socio mayoritario, es Diego Perdón En los papeles, en la vida real, yo les puedo confirmar que no es así. Pero bueno, don Sergio, buenas. Don Andrés Felipe, ¿cómo va todo? No, hombre, qué bien que saluden a Wallace, porque recuerden que detrás de estas transmisiones está Wallace y está Roll the Stream. No se olviden que todos los miércoles a las 9 de la mañana hacemos un programa en Roll the Stream, en Roll the Radio, para hablar de metal y de fútbol. Es una cosa, bueno, no solamente de fútbol, de deporte. Es una vaina bastante rara que se inventó Wallace, entonces es un hit. Y ya saben, tar, todas las transmisiones que quieran hacer en streaming, todas las dinámicas que tengan que ver con video, Roll the Stream, aprovechen eso. Esa es la publicidad política paga de este canal. Pero buenas, buenas, buenas. A ver, vamos a hablar de cosas. Vamos a hablar de cosas pesadas hoy, de cosas que son muy complicadas, de cosas que tienen que ver con las apuestas ilegales, con el arreglo de partidos, con el arbitraje y el bar, con el desastre del calendario de la I mayor, porque todo hace parte del mismo paquete. ¿Sí? Don Llorea, un abrazo para usted. Todo hace parte del mismo paquete y es supremamente importante que lo entiendan, porque esto no se trata de, ay, es que este man es enemigo del fútbol, como les encanta decirme en la Di Mayor, ¿sí? Bueno, en la Di Mayor me refiero a las asambleas, ¿sí? Los diferentes presidentes de clubes, ¿sí? Salvo cuando me cuentan cosas, hasta ahí soy el enemigo del fútbol. Pero, hombre, esto no es. La crítica se hago busca precisamente transformar esto y celebro enormemente que por fin los hinchas se estén dando cuenta de la porquería del fútbol colombiano, don Felipe Franco, muchísimas gracias. ¿Sí? Eh, Santi Rivera hace una pregunta supremamente interesante que la celebro y es, dice, las apuestas siempre han existido, ¿no cree usted que el problema no es las casas de apuestas, sino que el arbitraje en Colombia debería ser profesionalizado como en Inglaterra? Y este es un punto bien valioso. Aquí el problema no son las casas de apuestas legales. ¿Mm? En Colombia hay 18 casas de apuestas legales. Una es la dueña del aviso del campeonato, Betplay. Pero el problema no es Betplay, ni RocheBet, ni Wplay. ¿Mm? Más allá de que, eh, por supuesto, y acá digamos que lo cuento, en general, las casas de apuestas tratan de hacer, viven de que la gente apueste y tratan de hacer campañas para controlar la ludopatía, así como cuando uno fuma, sale el letrero de que fumar es perjudicial para la salud. Es exactamente lo mismo. Aquí el tema. Y lo que está detrás es que hay gente arreglando partidos para hacer apuestas ilegales. ¿Mm? Recuerden, los jugadores no deberían poder apostar. Y en Publimetro, el periódico que yo dirijo, denunciamos el año pasado cómo jugadores de el deporte quindío fueron captados haciendo apuestas. No las hacen a su nombre porque en el sistema Comet... Cuando usted se mete a una casa de apuestas, le pide su cédula. Las cédulas de los futbolistas están incluidas en el sistema Comet, entonces ellos no pueden apostar a nombre propio. Pero, pues, echa la ley, echa la trampa, se apuesta a nombre de la prima, de la tía, del amigo, del cuñado. Y así es muy difícil. Lo jodido es que no solamente apuestan los futbolistas, apuestan los árbitros. Y ya hay investigaciones al respecto. Pero aquí el gran problema es el silencio de la I mayor. La I mayor prefiere no hablar, ¿sí? Mejor no hablar de ciertas cosas. Ese debería ser el título de este capítulo. Y es más, esa debería ser la banda sonora del fútbol profesional colombiano. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Eh? Hombre, Simón Martínez. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Mire, lo que dice César es totalmente cierto. La única forma de que esto se salve son los hinchas. El problema es que. La propia Di Mayor, la propia organización del campeonato, el propio sistema del fútbol colombiano está alejando a más no poder los hinchas. Mejor dicho, como ya están todos conectados y se nos. Nos vamos de una vez con historias secretas. Ustedes saben que mientras yo voy echando el cuento y yo mientras voy echando. Ese cuento va a estar en el podcast. Ese cuento es el que va a salir. En Spotify y va a salir en Deezer y en Apple Podcast para que lo sigan también ahí. Entonces, en ese momento no los voy a poder saludar, pero si ustedes me aguantan y me aguantan todo el cuento, al final lo discutimos y lo hablamos, etcétera, 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 etcétera. Sí, Alfredo Espinosa me pregunta qué futuro le ves al reclamo de Jaguares. Ya le cuento, Alfredo. No se habla de Bruno, tal cual, Sergio. No, 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 no. Aquí. No se habla de Bruno, es una cosa supremamente complicada. Pero, señoras, señores, a todos, muchísimas gracias. Ya saben, los invito a que compartan esto, los invito a que se suscriban y bienvenidos a Historias Secretas. Porque vamos a empezar este cuento desde ya. El mismo fin de semana en que un defensa del Deportivo Independiente de Medellín fue amenazado, en que el técnico de Atlético Nacional fue insultado. En la rueda de prensa oficial de la Dimayor, el presidente de Patriotas acusó que hay arreglo de partidos. Al mismo tiempo, el bar es un desastre en el Envigado América. Al mismo tiempo, la Dimayor modifica la programación de 38. Escuchen bien, 38 partidos. Si hay algún fin de semana para hablar de dimayoradas, y cuando me refiero a dimayoradas es un término acuñado hace muchísimos años que explica eso de, ¿ustedes se acuerdan que hubo un momento de nuestra vida en que nos llegaban correos electrónicos con las colombianadas? Cosas ridículas, absurdas y estúpidas que se supone solamente pasan en Colombia. Pues bien, las ni mayoradas son las cosas ridículas, estúpidas y realmente angustiantes y preocupantes, porque acá hay que poner además la palabra peligrosas que solo pasan en el fútbol profesional colombiano. El fútbol profesional colombiano en estos momentos huele mal. Huele muy mal las sombras de las apuestas ilegales. El hecho de que la dirigencia solamente está interesada en poner partidos por televisión a la maldita sea, sin respetar abonos, sin respetar calendario, sin respetar el trabajo de técnicos y futbolistas. El hecho de que esa ausencia institucional de la Dimayor y esa falta de ética le hace corrupción de los dirigentes de los clubes ya haya permeado todo el sistema y haya llegado a técnicos que cobran por poner futbolistas, a futbolistas que cobran por arreglar partidos, a árbitros que se venden descaradamente, nos muestra claramente que el fútbol profesional colombiano está al borde del abismo, está llegando a un punto de no retorno, y esto no es de este año, esto no es del año pasado, esto no es de la pandemia. Esto es una condición histórica del fútbol profesional colombiano desde el mismo momento en que le abrió las puertas al dinero del narcotráfico. El narcotráfico sigue ahí y yo lo he contado muchísimas veces. Ellos dicen que no, ellos tratan de ocultarlo, pero hay testaferros y testaferros en equipos grandes y duros. ¿Mm? Testaferros peligrosos además. Y por eso hay algunos nombres que no puedo señalar. Y ofrezco disculpas por eso. Pero pues... La seguridad ante todo. Pero lo cierto es que la hinchada ya se está dando cuenta de este desmadre. La hinchada ya se está dando cuenta de que el fútbol profesional colombiano está perdido. El punto es: ¿lo vamos a encontrar? No sabemos. Bienvenidos a Historia Secreta. Soy Alejandro Pino Calat. Y yo sé que esto suena supremamente duro, supremamente negativo, supremamente extraño. Pero es que repasemos en lo que está el campeonato. De entrada vamos con la calentura del momento, porque la calentura del momento empieza en la ciudad de Palmira. Termina el partido entre el Deportivo Cali y Atlético Nacional. 3 a 2 ganan los verdes azucareros a los verdolagas. Una nueva derrota en un clásico para el equipo de Botmer, quien no logra levantar cabeza. Los hinchas de Atlético Nacional... Están molestos. Y están molestos no solo por la campaña, están molestos por algo que ya explicamos en historias secretas y es el manejo administrativo y deportivo que le está dando el club. Y resulta que acontece que un hincha de Atlético Nacional se mete en la rueda de prensa oficial, la rueda de prensa oficial organizada por la Dimayor y agrede verbalmente al técnico de Botner. Para los que no tuvieron la extraña sensación de ver esto en una rueda de prensa oficial.

El insulto en la tribuna sí es una discusión eterna que se ha tenido en la sociología del deporte, la tribuna como espacio de catarsis para las presiones que viven los ciudadanos que encuentran en el deporte en ser hinchas, precisamente ese pito de hoy Express para liberarse. Pero aquí no estaba en la tribuna. No, 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 no. Aquí estaba en una rueda de prensa oficial y ese hincha que muchos otros hinchas de Nacional han aplaudido terminó insultando al técnico el punto es, y si no lo hubiera insultado, y si hubiera llevado un arma, y si hubiera hecho algo muchísimo más grave, si hubiera intentado agredirlo físicamente, el Deportivo Cali, que es el responsable de la organización, sacó un comunicado y dijo: No, es que ese tipo se metió y agredió a una de las mujeres de logística. Lo pusieron en esos términos. Pero lo cierto es que yo hice un par de averiguaciones y el tipo entró como si nada. Es decir, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control de la D. Mayor? Sí, si se sabe, porque además se sabe, es que no es descubrir, por Dios, neutronio, no, 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 adamantium, no, 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 no. No es descubrir nada raro. Se sabe que la hinchada de Atlético Nacional está muy molesta con Bodmer, con la dirigencia y todo lo demás. Están supremamente molestos con Carolina Ardila por el manejo que se le está dando al club, un club que era el más grande del país y lo sigue siendo, no digo que no, pero que ahora está siendo administrado como si fuera un envigado. Ya vamos a hablar de Miga. Es decir, un equipo para sacar jóvenes talentos, jóvenes figuras, para vender futbolistas, no para ganar títulos, no para ganar cosas. Así están manejando Atlético Nacional y, por supuesto, los hinchas de Nacional están molestos. Si se sabe que los hinchas de Atlético Nacional están molestos, ¿por qué no organizas una logística para proteger al técnico de Atlético Nacional que, por reglamento, tiene que salir a dar la cara en una rueda de prensa? ¿Mm? El Deportivo Cali salió a decir: No, el equipo se metió, agresiva, pero este hincha compartió un video en redes sociales negando el comunicado del Deportivo Cali. Escuchemos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Arenas. Eh, soy la persona involucrada en los acontecimientos de ayer en la rueda de prensa del Partido Nacional con el Cali. Eh, primero quiero aclarar que el comunicado del Deportivo Cali es totalmente falso. Yo en ningún momento agredí a ninguna persona, y menos a una mujer, físicamente, para revisar las cámaras. De la verdad, absoluta, están las cámaras Segundo que todo, eh, lo de ayer fue, un pro, fue producto de la ira, algo que, que uno lleva guardado desde hace mucho tiempo, no fueron las palabras más correctas, pero era algo que se tenía que decir porque lo que sentimos toda la hinchada por el mal manejo que le están haciendo Nacional desde hace mucho tiempo, no aguantamos más y todas las personas me lo han hecho, ya que hablé por todos. Eh, simplemente para decir eso, gracias a todas las personas que me han apoyado que han estado conmigo, que han preguntado si estoy bien. Simplemente es eso. Muchas gracias a todos. Y juiciosos y en la buena. Juiciosos y en la buena. Lo cierto es que él, y con justa causa, porque es inevitable, está vetado por el Deportivo Cali no puede volver a entrar a ese estadio. Yo quiero ver cómo ejercen ese veto, porque pues acá como no hay acreditaciones, es decir, como no hay una carnetización y los hinchas, básicamente, entran cuando se les da la gana, es decir, si al tipo le regalan una boleta, van a poner una foto de él. O sea, ¿cómo van a impedir que él entre? ¿Por qué? Porque acá no hay organización y es que ese es el problema. Aquí el problema es institucional y no estoy justificando la violencia para nada pero lo cierto es que la crisis institucional está desatando lo peor de la hinchada colombiana lo peor no fue lo que protagonizó el hincha atlético nacional lo peor fue lo que pasó en el partido entre medellín y fortaleza horas antes de ese partido independiente medellín publicó un comunicado de prensa y en ese comunicado dejaba ver que aja su defensa central no iba a jugar el partido por amenazas ya llegamos a las amenazas no solamente se trata de los insultos, no solamente se trata de la agresión verbal. Ya llegamos a las amenazas. El comunicado oficial decía José Manuel Aja. El equipo del pueblo SA, es decir, el Indeportivo Independiente Medellín, informa a los hinchas, medios de comunicación y público en general que el jugador José Manuel Aja no estará presente en el juego ante Fortaleza por la fecha 7 de la liga. En las últimas semanas, José Manuel y su familia han recibido constantes mensajes de acoso a través de las redes sociales. De parte del club, el cuerpo técnico y el jugador se ha decidido proteger al ser humano y su familia. La institución continuará buscando esclarecer la situación para brindar todas las garantías para el jugador y su familia. Esto es una vergüenza. Es absolutamente vergonzoso. Ya estamos atentando contra el jugador y su familia. Insúltelo si quiere. En la tribuna. ¿sí? Insúltelo en la tribuna. Yo creo firmemente en eso. Puede que no esté bien, pero es que es fútbol. ¿sí? Es una caldera social e insisto, la liberación está en las tribunas, pero la violencia física, la agresión ya no puede pasar a más. Ahora, acá está el punto. Esto nos habla, punto uno, del clima del país, porque citando a Pacho Maturana, se vive como se juega e inevitablemente acá lo que estamos viendo es que el ambiente está muy caldeado en Colombia, cosa que ya sabemos no solamente por la polarización política, sino porque es una condición casi que de Colombia, tristemente. Pero aquí el problema está en que el fútbol, que era la vía de escape, la vía en la que en general encontrábamos ese punto para agarrarnos. Por supuesto, con discusiones regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, en el caso de muchas barras populares, a veces con violencia, pero el fútbol ya no se está volviendo esa liberación porque el fútbol está sucio. Y el fútbol al cual romantizamos, al cual queremos, al cual tenemos en el corazón, porque los hinchas somos los clientes perfectos, ¿sí? Pase lo que pase, vamos a querer a esos colores toda nuestra vida y siempre vamos a celebrar cuando algo bueno pasa y siempre vamos a estar tristes cuando algo malo pasa, pues resulta que nos están destrozando ese amor. Como dice la canción, mi amor por ti no se murió, no, 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 tú lo mataste, que es diferente. Y la DI mayor lo está matando lentamente, porque este mismo fin de semana en el que están los insultos y la agresión a Botmer, en el que están las amenazas a Aja. Resulta acontece que la Mayor, como si nada, nos publica un cambio de calendario. 38 partidos, 38 partidos sufrieron la modificación del calendario. Veamos este trino que refleja de verdad lo que pensamos los periodistas sobre esto. El colega José Orlando Asensio, a quien le envío un abrazo fraternal, dice: Lo de la Di Mayor es una falta de seriedad espantosa. Totalmente de acuerdo. Cambio de horario 38 partidos. Si no tienen clara la programación cuando la sacan, no pierdan su tiempo anunciándola y no nos hagan perder el tiempo registrándola. Fíjense esto: 38 partidos comenzando por los de esta semana. ¿Sí? Santa Fe Junior, 21 de febrero, entonces ya no va a ser a las 8 y 20, sino a las 7 y 45. Y uno dice: Ay, pero modificaron solo unas horitas. Sí. Puede que el de unas horitas no tenga mayor problema. Pero fíjense en el partido de Nacional contra Jaguares. Pasó del 22 de febrero a las 8 y 20 al 27 de marzo. Al 27 de marzo a las 6 y 10. Y lo anunciaron cuatro días antes cuando ya toda la logística de Jaguares estaba armada para viajar a Medellín. Es decir, le modificaron totalmente el plan de trabajo deportivo al equipo, al entrenador, a los jugadores. ¿Quién va a responder por los pasajes por el hotel y por todo lo demás? Por supuesto, Jaguares aprovechó y publicó una crítica durísima contra Fernando Jaramillo y contra la Dimayor, porque dándole una vez más la palabra a José Orlando Asensio es una falta de respeto, es un desorden absoluto, la carta de Jaguares es absolutamente diciente Montería, 19 de febrero de 2024 doctor Fernando Jaramillo, yo estoy seguro que pusieron el doctor con muy malas intenciones ese no es el doctor de, ay, ah, querido doctor muy colombiano y muy lambón, no, este es el doctor de querido doctor, usted es un tantán Fernando Jaramillo, presidente de la de mayor atento saludo, ojo, es como cuando uno muy colombiano también dice, con todo respeto con todo respeto como lo manifesté en el mismo momento vía WhatsApp, por ser día no laboral en que usted y su director deportivo anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos a solo cuatro días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional y Jaguares, oh sorpresa, este es aplazado. Le recuerdo lo autorizado en la asamblea. No se aplazarán partidos, dicho por usted y el señor Pérez, el señor Pérez es el gato Pérez. ¿Mm? Claro está que se dejó la excepción que si las dos protagonistas, los dos protagonistas se ponen de acuerdo se podría aplazar el partido que para este caso no ocurrió, es decir, lo que nos está diciendo Nelson Soto, el presidente de Aguas, es que modificaron 38 partidos sin decirle a nadie. ¿Cómo no le van a decir a nadie? ¿Cómo no van a organizar el campeonato? ¿Sí? Ya lo conoce toda la Asamblea, que usted se convirtió en especialista en no cumplir los estatutos. Uy. Así como tampoco acatar lo autorizado por la Asamblea. Es así como apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio. Lo que hace hoy con Jaguares también lo hará con los demás equipos que luchamos por sostenernos en la liga. Por las anteriores explicaciones, Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continúe con la programación ya aprobada, siendo claro que usted y su director deportivo, inconsultamente, no tienen facultad de cambiar la programación, Nelson Soto, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que nos está contando Soto es la Dimayor Mayor movió los horarios sin consultarle a los equipos. Eso ya está mal. Pero aparte de eso, no se respeta la hinchada. ¿Sí? No se respeta la hinchada. Porque... Aquí hay un problema gigantesco y es que queremos que el campeonato tenga nivel, que tenga una mejor cara, cuando pues es imposible porque el nivel es bastante flojo y malo. ¿Y cómo no va a ser malo? Si lo vuelvo a decir, desde el 30 de enero hasta el 19 de febrero se jugaron partidos todos los días. Todos los días hay liga. La liga para el 20 de febrero y vuelve a arrancar el 21. Un día de descanso. Y claro, no, Dicen, no, pero son varios días de descanso entre los clubes. No, pero punto uno, piensen en el bombardeo mediático. O sea, el hincha nunca sabe en qué fecha está, el hincha nunca sabe cuándo juega su equipo. Y para rematar, se lo ponen en unos horarios que no tienen ningún sentido, porque pues yo se los voy a preguntar, porque sé que nos ven y nos escuchan muchos hinchas de millonarios. ¿Qué tan atractivo es un partido de Millonarios un viernes a las seis y media de la tarde? Seis y media de la tarde un viernes en Bogotá es estar metido en un trancón. Es imposible llegar al Campina a esa hora. ¿O qué tan atractivo es un Millonarios Cali, el clásico añejo del fútbol colombiano, el primer clásico del fútbol colombiano? Y lo pusieron a las dos de la tarde, en esa modificación de horarios. A las dos de la tarde de un sábado. De un sábado, un sábado que Bogotá es imposible, un sábado en el que, hombre, no, 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 no están ayudando. Por supuesto, todo esto tiene una explicación. Y es que hay, como, hay que acomodar la mayor cantidad posible de partidos para complacer los intereses del canal. Y aquí está un punto supremamente interesante, ¿sí? Y es el papel del canal. En medio de toda esta incertidumbre, de los hinchas aburridos, de... Técnicos que no tienen tiempo de trabajar porque, por supuesto, no son capaces de decirlo porque es que el técnico que llegue a hablar mal del campeonato lo sancionan, el técnico que llegue a hablar mal del campeonato inmediatamente tiene una cruz encima, lo mandan a callar como a los periodistas que hablan mal del campeonato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué, qué, te, qué tiempo de trabajo tiene un técnico que juega cada cuatro días? Con unas nóminas de 25 jugadores como las hay en Colombia. Es imposible. ¿Mm? es imposible el desgaste de los futbolistas va a ser evidente las lesiones van a llegar y cuando llegan las lesiones no va a haber el fondo de armario palabra término perdón español que me encanta para hablar de una nómina corta los equipos en colombia no tienen fondo de armario las nóminas son cortas porque además no hay plata y porque no hay plata porque los derechos de televisión están mal vendidos recuerden que el contrato con win llega hasta el 2026 era un contrato hasta el 2021 que se renovó por cinco años más cuando sacaron el canal premium, el Win+, más. un Win+ más que ya sabemos en un comienzo era la misma vaina del Win normal, solamente que te cobraban. Y generó toda la polémica de, pero ¿por qué me vas a cobrar? Lo que pasa es que el corazón siempre gana, como el corazón siempre gana, los que ganan son los dueños de la billetera, ¿sí? Los dueños del corazón. Porque pues no, es que yo que voy a andar pagando esa vaina, pero Nacional llegó a la final o Millonarios llegó a la final o América llegó a la final, ¿Cómo no me va a suscribir? ¿Cómo no voy a ver a mi equipo siendo campeón? Y llegan las suscripciones. Y después no te sales de esa suscripción. Por supuesto, y acá lo debo aclarar y voy a ser absolutamente honesto con eso, la llegada de torneos, la productora argentina, que es la dueña de DirecTV, recuerden, WIN es 50% RCN, 50% DirecTV, la llegada de torneos ha hecho que las transmisiones de WIN mejoren mucho. De entrada ya se hacen con más cámaras, porque las transmisiones del fútbol profesional colombiano se hacían con ocho cámaras. Ocho cámaras. Ocho cámaras. Ocho. Para que lo tengan claro, una transmisión de Champions se hace con 25. ¿Mm? Y la transmisión estándar internacional se hace con 14. Ya en Colombia estamos haciendo algunos partidos con 14, principalmente clásicos en Bogotá, en Medellín, o en Barranquilla y Cali. ¿Mm? Pero en general ya se están haciendo los partidos entre 10 y 11 cámaras. Ya mejoró. Si ustedes han notado una mejora en la transmisión de los partidos, es eso, que llegaron los argentinos. Cuando llegaron, esto es una incidencia, se los voy a contar, dijeron que es esta mierda. Esta gente porque está cobrando por hacer transmisiones con 8 cámaras. Bienvenidos al negocio, socios. Pero entonces, en este ambiente caldeado en el que los equipos no tienen plata porque solamente dependen de la plata de la televisión y están matando a la gallina de los huevos de oro y es a la hinchada, porque ¿quién se quiere abonar cuando no sabe cuándo hay partidos? ¿Quién se quiere abonar cuando le van a poner un partido un martes a las 9 de la noche o un miércoles a las 6 de la tarde o un jueves a las 4 de la tarde? Todos estos horarios que he dicho son horarios reales que hemos vi vivido en los últimos 19 días, 20 días para ser más exactos. Es una cosa totalmente absurda. Sí, totalmente absurda. Pero no solamente se trata de eso. Ese es el primer capítulo, el capítulo de la crisis de la institucionalidad. Una dirigencia que solamente está interesada, y claro, es un negocio. A nadie se le debe olvidar que es un negocio, pero es un negocio diferente. Es un negocio que implica corazón. Es un negocio que implica identidad, identificación, representación. ¿Sí? Y a ellos ya se les olvidó. Ellos solamente están pensando en vamos a sacar jugadores jóvenes y los vamos a vender. Fíjense quiénes son los delanteros estelares del fútbol colombiano. Puros jugadores mayores de 35 años. Dairo, ídolo. Carlos Baca, figurón. ¿Sí? Adrián Ramos, figurón. ¿Mm? Hugo Rodallega, figurón. Y los jóvenes, no. Hacen dos goles e inmediatamente los venden, porque el objetivo es vender. ¿Por qué? Porque como no hay plata por los derechos de televisión, porque el negocio es malísimo, ¿sí? ese negocio representa 1.250.000 dólares anuales. Todos vieron la tabla. De cuánto ganan los equipos. Si no la vieron, Lucas Jaramillo, que es uno de los pocos integrantes de esta dinámica del fútbol, publicó una reflexión que me pareció supremamente interesante, ¿sí? Recuerden, la cadena Globo repartió el equivalente a 405 millones de dólares en 2023 y ahí lo menciona Lucas Jaramillo. Sao Paulo, el me que menos recibió del fútbol brasileño, recibió 22 millones de dólares y Flamengo, el que más, 55 millones de dólares. ¿Cómo vamos a competir? Se pregunta Lucas Jaramillo. Y reflexiona: debemos hacer una intervención de mercadeo y abrirnos a que entre dinero de afuera para los derechos en el 2026 del fútbol profesional colombiano. Ojo, Lucas, te van a vetar, te van a sancionar, te van a decir que eres enemigo de Ramón y de los amigos de Ramón. Pero. Para esto hay que tener un producto más bonito. Y es cierto. O sea, en estos momentos, ¿quién quiere pagar por el fútbol profesional colombiano? Por favor, volvamos al trino de Lucas Jaramillo. Lucas propone exigir canchas impecables. Por ejemplo, en Envigado. Filmar, no se dice filmar, pues filmar los partidos desde la tribuna oriental para que se vea la tribuna llena y no un muro al frente. No sé si vieron la transmisión del Envigado de América al que ya vamos a entrar en profundidad, cuando la cámara toma a estos señores que están en el techo de una de las casas adyacentes al Parque Estadio Sur echando pola y viendo eso. Hombre, y por eso cobran. Sí, lo mismo en techo. Son pequeños detalles que no cuestan mucho. Por supuesto, muchas otras. Pero acá pongo unas sencillas de hacer, las difíciles. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con Lucas: repartir la torta diferente, que ese es el eje de todo. Acabar el promedio, crear una C, obligar a la inversión a los clubes para que reciban parte de los ingresos. ¿Qué más? Pero entonces, esta es la parte genial de todo el asunto: de la crisis institucional. ¿Mm? En la crisis institucional, la de mayor, lo único que Plantea, y en lo único en que está interesado y cuando me digo, digo la de mayor no me refiero a Fernando Jaramillo, gato Pérez, etc. También me refiero a la organización de los 36 clubes. Lo único que les interesa es dar partidos por televisión. Lo único que les interesa es que les entre plata. ¿Mm? Es lo único que les interesa. sí Pero qué pasa con el espectáculo, no les interesa. ¿Qué pasa con los hinchas? Les interesa muchísimo menos. Pero muchísimo menos. Es que, a ver. Pongamos como ejemplo el Alianza Expetrolera. Alianza Petrolera clasificó a la Copa Sudamericana. Y como premio, la ciudad de Barranca lo que recibió es que el dueño del equipo se lo llevó para Valledupar. ¿Por qué se lo llevó para Valledupar? Porque el alcalde de Valledupar le dijo, aquí hay plata. Y pone plata para que se lo lleve. Y por supuesto, la gente de Valledupar, feliz y los entiendo perfectamente, tienen un equipo de primera, por, o sea, por primera vez en su historia. Sí, porque me en su historia va a ir nacional américa millonarios junior ya fue junior y no le cabía un alma a ese estadio ¿Cómo no van a estar de fiesta pero pues lo que importa es cobrar sí. lo que les importa es la plata no les importa el espectáculo no les importa qué pasa con el equipo pongo un ejemplo alianza ex petrolera va a ser local contra el américa de cali por copa sudamericana pero para ser local en Copa Sudamericana no podía hacerlo en ese estadio porque es que ese estadio no tiene presentación es más, en ese estadio no se debería jugar fútbol profesional si no me creen, escuchen a Carlos Hernando Ferreira presidente de Alianza Petrolera, el dueño de Alianza Petrolera ¿sí? dando la justificación de por qué no se puede jugar allá ojo, él lo plantea tratando de explicar por qué no podemos jugar Copa Sudamericana allá ¿sí? ¿Sí? por qué no podemos jugar Copa Sudamericana allá pero lo cierto es que si ustedes lo escuchan bien, se van a dar cuenta que en Valledupar no se puede jugar fútbol profesional. Así de simple. Escuchemos. Franquilla y Bogotano para el partido frente a América. paraquilla porque las autoridades no aceptaron la presencia de las barras de la América. Y Bogotá porque hay una norma en la Comebor que dice que un equipo que está jugando al nivel del mar no puede saltarse a jugar un partido a 2.600 metros. Ese es el principal argumento que nos dieron hace un par de horas. No, no tenemos todavía nada, nada definido. El informe es eminentemente relacionado con el tema de la cancha. Eh, digamos que el sistema de riego hay que ponerlo más acorde porque ellos encontraron que la humedad en algunos sectores no era la apropiada. El segundo, hay sectores donde hay arena y entonces al haber arena no hay la suficiente tracción que requieren los jugadores. Y donde hay pasto, el pasto está naciendo hasta ahora y tampoco tiene la tracción. Por esas razones, no. Y porque se pone en riesgo un jugador, entonces la Colmeol eh, evita eso para una lesión y, y, y nos ha dicho que no. Entonces, si escucharon, el último era Ferreira, el anterior era el, el vicepresidente, al que ya lo vamos a escuchar completo porque es otro. Voy a decir cara dura y voy a decir otra cosa. Mucho más acorde a Valledupar. Pero entonces, Ferreira da la razón. No, es que no se puede jugar porque la Conmebol se preocupa que se lesione algún jugador. A la Di Mayor le vale mundá. ¿Sí? Que se lesionen los que se tengan que lesionar. Y ya sabemos que se están lesionando por jugar en esa cancha. Pero, a la Conmebol le vale mundá. ¿Sí? La cancha es impresentable. La tribuna es divina. Me encanta. ¿Sí? Es muy bonita. Y celebro de verdad que Valledupar tenga fútbol, pero no puede tener fútbol de esta manera. A la maldita sea, no. ¿Sí? a la maldita sea no, para beneficiar a un dirigente, para beneficiar a un club. Lo peor es que, claro, Ferreira nos explicó por qué no se puede jugar y no se debería jugar fútbol allá. Entonces empezaron a buscar sede. Entonces Barranquilla dijo, hey, no, no queremos el chicharrón. ¿sí? de, de la, las barras del la América. Ese problema de seguridad no nos interesa acá. ¿Mm? En Bogotá, pues resulta que acontece que Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y el Valle de Upar está al nivel del mar y pues por normas de CONMEBOL no puedes pasar porque claro, sí, quería jugar Alianza en Bogotá para cuadrar caja con la hinchada del América y entonces ahora resulta que acontece que son tan descarados que el partido se puede llegar a jugar en Cali, es decir, ellos son los locales y le van a regalar la localidad al América solamente para cobrar la taquilla. Escuchen. Anquilla y bogotano para el partido frente a América. ¿Para porque las autoridades no aceptaron la presencia de las barras del América. Y Bogotá porque hay una norma en la Comebol que dice que un equipo que está jugando al nivel del mar no puede saltarse a jugar un partido a 2.600 metros. Ese es el principal argumento que nos dieron hace un par de horas. No, no tenemos todavía nada nada definido. Bueno, ¿qué, qué buscan como tal de la plaza? Eh, ¿Cercanía a Valledupar o un sitio en el cual se pueda eh, bien para hacer taquilla con la Antencha de América? ¿Cómo es? Estamos buscando un buen estadio que tenga una buena capacidad. Somos conscientes, como lo es todo el resto del país, de que América tiene una afición muy grande, muy importante, y a nosotros eso nos interesa en primer lugar. Y en segundo lugar, porque deportivamente tenemos un equipo bien plantado que le puede dar la pelea en ese primer partido, que para nosotros sería realmente muy importante tener un resultado deportivo favorable y un resultado económico favorable. La última, la, la, la ¿ha pensado de pronto en algún momento en ceder la localidad, por ejemplo, jugar en Cali que se divide a la parte de la taquilla? Es una posibilidad. ¿Puede ser? Es una posibilidad. <laughs> Muy bien, gracias. Es una posibilidad. O sea, si lo escucharon, lo que de verdad nos importa es tener un estadio grande para meter gente porque necesitamos plata y pues la hinchada del América es grande. Esa es la, ya después sí, lo deportivo, bla, 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 bla. Es decir, la dirigencia cada vez es. Más evidente, demostrando que lo único que les interesa es la plata, no les interesa el fútbol. Y por supuesto, alguien va a decir: No, Alianza es un equipo sin hinchas. Entonces, Alianza Petrolera sí tenía hinchas, pero los mataron. Y muy seguramente, este Alianza va a tener hinchas. Y en tres años, cuando cambie el alcalde y llegue otro, Ferreira se lo va a llevar para otra parte, porque pues a él no le interesan los hinchas. Lo que le interesa es facturar. Y alguien me va a decir: Ah, pero pues entonces ponga plata a usted, porque así es la gente. Ponga la plata a usted. No, no, no. Yo pienso en los hinchas. Yo pienso en qué va a pasar con, porque pues de eso se trata. Es una vaina absolutamente absurda, pero en medio de todo este absurdo volvamos al punto. La irresponsabilidad y la corrupción de la dirigencia del fútbol profesional colombiano ha hecho que se empiece a decantar el tema de la peor forma posible. ¿Y qué es a decantar? Resulta que en el mismo fin de semana en el que un hincha insultó en una rueda de prensa oficial a Botner, en el que Amenazaron a un defensa del independiente de Medellín, a Aja, a quien le envió un abrazo fraternal, esperando que todo salga bien, porque las amenazas son infames y cobardes. El mismo fin de semana, en que la DIMAYOR Mayor genera todo un caos con cambio de programación, sale el presidente de Patriotas a decir y a confirmar que se están arreglando partidos en Colombia. ¡Oh! ¿Cómo es que dice el meme? Pretends to be shocked. Se están arreglando partidos en Colombia. Hombre, esto ya lo sabíamos desde hacía mucho tiempo. En el 2017, si ustedes lo recuerdan, un jugador, Francisco Navas, en ese entonces era jugador del Quindío, fue suspendido por dos años porque le ofreció dinero a un futbolista, a un colega, para arreglar un partido. ¿Por qué? Por los intereses en las apuestas. Y aquí hay que hacer un diferencial enorme. Y yo siempre lo hago. Una cosa son las apuestas legales y otra cosa son las apuestas ilegales. Y en el fútbol profesional colombiano reinan las apuestas ilegales. Y las apuestas ilegales en dos sentidos: apuestas entre personas particulares que deciden apostar y ojo, ojo a esto, nunca se olviden que esto ya se los conté alguna vez. ¿Recuerdan cuando Unión Magdalena y Llaneros arreglaron un partido? Porque pues fue bastante evidente para todos que arreglaron un partido que terminó perjudicando a Fortaleza, cosa hermosa. Y recuerdan que casualmente con ese partido ascendió Unión Magdalena y casualmente al año siguiente algunos jugadores de Llaneros fueron contratados por Unión Magdalena. Todo es muy casual, todo es absolutamente casual. Sí, aquí es casual, no no, no es mal mal operado. Les recuerdan que les conté en su momento que ese partido implicó que dos dirigentes arreglaran con lo que ellos mismos denominan palabra de gallero, término que me genera todo tipo de suspicacias y de miedo, ¿Mm? con su palabra de gallero arreglaron ese partido. Dos dirigentes del fútbol profesional colombiano. Lo arreglaron. Entonces la apuesta no es una apuesta del sistema de las apuestas, no es una apuesta de Betplay, ni de Wplay, ni de Rochebet, ni de Rivalo, ni de ninguna de las casas de apuestas. Una apuesta entre dos personajes que arreglaron un partido. ¿Mm? Pero no solamente son esos dos personajes, apuestas entre Mafiosos y traquetos hemos tenido desde siempre. Estas apuestas costaron la vida de un árbitro en 1989, de Álvaro Ortega, para aquellos que no lo recuerdan, después de un partido entre el de Independiente Medellín y el América. Pero si los de arriba apuestan, pues ¿cómo no van a apostar los de abajo? Jugadores que han sido sancionados, pero solamente uno, el que les acabo de mencionar, ha sido sancionado. A todos los demás los investigan y no se prueba nada. Tuve una conversación el año pasado con la Fiscalía General de la Nación que está detrás del tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la DI Mayor le pidió ayuda. ¿Sí? La DI Mayor no admite, no acepta, no cuenta porque no se habla de Bruno. No, no, no sí, no acepta que hay una podredumbre y un escándalo de arreglos de partidos entre los jugadores. La propia Asociación de futbolistas lo denunció. El año pasado la Asociación Colombiana de Futbolistas sacó un comunicado en agosto. Esta situación se viene presentando de forma muy reiterativa, especialmente en equipos de la Primera B. Donde estos personajes de dudosa reputación que se mueven en el oscuro mundo de las apuestas y quienes saben que los futbolistas reciben bajos salarios se aprovechan para tentarlos con importantes subas de dinero a cambio de la manipulación ilegal del resultado o de determinadas situaciones que se puedan presentar en el campo de juego, saques, penaltis, tiros de esquina, tarjetas, etc. A los futbolistas, que ya sabemos, les pagan poquito porque en Colombia les pagan poquito. Sí, claro, hay jugadores que se ganan un platal, no lo voy a discutir. Pero a los jugadores jóvenes y sobre todo en la B, les pagan poquito y los tientan. Te vamos a dar 5 millones de pesos ¿sí? si haces un penal al minuto tal. Te vamos a dar 10 millones de pesos si ¿sí? te haces sacar dos amarillas. La primera tiene que ser este minuto y la segunda tiene que ser este minuto. ¿sí? Si el otro equipo gana por un gol y empiezan a arreglar los partidos hay todo tipo de denuncias en la di mayor y la di mayor no hace nada simplemente dicen estamos investigando estamos investigando pues el presidente de patriotas ya salió vea empezaron a echar pólvora porque estaba yo contando esta historia sí el presidente de patriotas ya salió a denunciar que sí que les han arreglado tres partidos tres partidos de patriotas este año han sido arreglados según su presidente y la di mayor todavía no dice nada y la de mayor todavía no cuenta nada y todavía no tenemos responsables, pero empiezan las suspicacias porque si se venden los futbolistas, ¿cómo no pensar que se venden los árbitros? Y aquí pasan cosas realmente escandalosas y tenemos que mencionar con nombre propio lo que pasó este fin de semana en el partido entre Envigado y América. No sé si lo vieron y si no lo vieron, pues punto uno se perdieron de las maravillosas tomas como siempre y como bien mencionaba Lucas Jaramillo del fondo en el que se ven unas canchas de fútbol 5, se ven techos de casas, una presentación por la que muy bien vale la pena pagar lo que cueste Win Premium, Win más. Pero aparte de eso, el papel del grupo arbitral es absolutamente terrible y lo peor es que estaban advertidos. ¿Sí? Estaban advertidos, porque resulta y acontece que tenemos a un árbitro que ya se sabía que estaba. A ver, el árbitro ya estaba absolutamente comprometido. Ya hablé de Mauricio Ortega, eh, perdón, de Mauricio Mercado, discúlpenme. ¿Sí? José Borda, analista arbitral y exárbitro, lo señaló antes de. La Comisión de Árbitros sancionó seis meses al árbitro Mauricio Mercado por no pitar una mano penal gigante en el Envigado América. Y para variar, vuelve y lo designa en el Envigado América de la fecha 7, pero ahora como asistente VAR. Y acá tenemos que echar otro vainazo duro. Imer Machado, que es la cabeza del arbitraje en Colombia, descubrió cómo reciclar malos árbitros. A todos los que son un desastre en el campo, les está dando Caupo como asistentes de VAR, como VAR. Y ya sabemos cómo opera el bar en Colombia. Opera mal. Y además opera con las cámaras de la transmisión. No tiene cámaras exclusivas. Lo que es vergonzoso. Y es absoluta y totalmente vergonzoso que esta sea la única liga del mundo en que no se conocen los audios del bar. No se conocen. En todas partes del mundo ustedes ven que se termina el partido y un par de horas después o minutos después, dependiendo de qué tan avanzada sea la liga, vemos el video y escuchamos las decisiones del bar, del video assistant referee, para saber si la embarraron, para saber qué discutieron, para saber qué hablaron. Acá no, acá no, porque no se habla de Bruno. No, no, no. Es mejor no hablar de ciertas cosas. Acá no quieren que sepamos las cosas que dicen. Aparte de eso, el bar no reacciona bien. El bar no le señala un penal al árbitro central. Y el árbitro central, porque los árbitros en Colombia, en vez de tomar al bar como una asistencia, lo han tomado como casi un dios y le hacen caso a lo que diga el bar. Entonces, el nivel del arbitraje cada vez es peor. ¿Mm? Y mientras tanto, premiamos a árbitros mediocres dándoles silla enfrente del monitor para que dirijan en el bar. El mejor ejemplo es Nicolás Gallo, que no puede ser más malo como central, pero que es el número uno. Del bar en Latinoamérica, ha ido a mundiales, etcétera, etcétera, como bar, cuando todos sabemos que como árbitro central es malísimo, es impresentable. Entonces, que no lo vea al menos la gente, que no lo vean al menos los periodistas críticos, lo tenemos allá metido en una cabina viendo pantallitas y embarrándola en silencio. Es una cosa absolutamente impresentable. ¿Sí? Es absolutamente impresentable y es absolutamente impresentable que Eimer Machado esté decidido a salvarle la carrera a un montón de árbitros amigos. Que no merecen ser árbitros, metiéndolos en el bar para que hagan desastres como lo que están haciendo. Y eso, por supuesto, hace que personas mal pensadas como yo y como muchísimos otros digan: Pero es que están arreglando partidos. Porque es que el presidente de Patriotas ya nos dijo que están arreglando partidos. Ya lo aceptó, ya alguien al interior del sistema del fútbol lo admitió: Están arreglando partidos. Y los partidos no solamente se arreglan con jugadores que reciben una plata. Se arreglan con árbitros que no son profesionales, que reciben 3 millones de pesos por pitar un partido y no tienen salario como jueces. Como tal, no son controlados. Claro, ya salieron a decir y en el tiempo lo advirtieron: el diario El Tiempo, al que le doy todo el crédito, salió a advertir que los jueces del bar de este partido en Migado América van a ser sancionados. ¿Por qué? Pues porque Tulio Gómez, el dueño del América, salió a echar vainazos y que no puede ser y hay que sancionar. Entonces, no, hay que correr, hay que correr, hay que correr. Sí, acá no se planea, acá se reacciona y como se reacciona es un desastre el fútbol profesional colombiano. Es absolutamente un desastre. Es un desastre, todo lo que está pasando está mal. Está mal y todo comienza por la ausencia eterna de institucionalidad del fútbol profesional colombiano. Si usted no respeta la institución, hay caos total, le cae a la de mayor, le cae al país. ¿Sí? Si usted no respeta las normas, si usted no respeta las leyes, si usted no respeta las reglas, pues por supuesto que todo va a ser absolutamente caótico. Y los primeros que no respetan las reglas son los propios dirigentes. Se los voy a plantear de esta forma. Existe en Colombia una cosa que se llama la licencia de clubes. El reglamento de licencia de clubes apareció en el 2018. En eso se plantea la licencia. ¿Qué es la licencia? Es el certificado que confirma el cumplimiento de todos los criterios previstos en un reglamento largo y muy sabroso que le permite a ese equipo participar en las competencias organizadas por la Federación Colombiana de Fútbol, por la A Mayor y por la CONMEBOL. Mejor dicho, usted sin licencia no debería poder competir ni en la B, ni en la A, ni en Sudamericana ni en Libertadores. ¿Sí? Eso quiere decir la licencia Ahora, consideraciones para el retiro de la licencia. Una licencia puede ser retirada durante una temporada por la Federación Colombiana de Fútbol o su delegada y mayor a través de la OPI si por cualquier motivo un licenciatario se declara insolvente y entra en liquidación durante la temporada. Ok. Todos los clubes que se declaran en quiebra y entran en la ley de quiebras igual siguen jugando. Ya no cumple o deja de cumplir con alguna de las condiciones imprescindibles y necesarias para la expedición de la licencia. Esa es una cosa que me encanta. El licenciatario infringe alguna de sus obligaciones en cuanto a los requisitos o al procedimiento según el reglamento de licencias de clubes nacional o de la conmebol. Recuerden ese punto b y ese punto c porque vamos a seguir y vamos a avanzar con las exigencias que hay que tener. Sí, por favor pongamos la siguiente página. Entonces, procedimientos para el retiro de la licencia. Avancemos, porque este es un documento extenso, para que entiendan, o sea, tocó leérselo para, poner, para poder venir a hacer este programa. Avancemos a la siguiente, a la página 36 del documento, si la memoria no me falla. Porque, por ejemplo, es una de las exigencias para tener licencia y para poder competir, ustedes ya lo leyeron, no me lo estoy inventando, para poder competir en los torneos de federación de I Mayor o de Conmebol, hay una exigencia clave. ¿Sí? Los criterios deportivos. Me encanta. Criterios deportivos. Artículo 26. Para poder participar en una competencia con Mebol, los clubes deben clasificarse estrictamente por méritos deportivos a través de las competiciones nacionales aprobadas por la federación y la I Mayor. Los clubes solicitantes deben cumplir con los criterios deportivos previstos en este reglamento para poder obtener una licencia. ¿Cuáles son los criterios deportivos? Hay que tener un programa de desarrollo juvenil, hay que tener fuerzas básicas. ¿Ustedes recuerdan o sea, que el Bucaramanga cerró sus fuerzas básicas, por ejemplo? ¿Sí? Pero lo que más me gusta de ese artículo 26, y vayamos a la página siguiente, es una cosa absolutamente maravillosa porque cae perfectamente con lo que pasó esta fecha. Esta fecha fue el arranque de la Liga Femenina. Una vez más, una liga femenina castigada con partidos como el de Millonarios a las 3 y media de la tarde, un viernes. Sí, entonces, fíjense, hay que tener equipos juveniles. Los clubes para tener licencia tienen que tener dos equipos juveniles en la franja de edad entre los 15 y los 20 años, un equipo juvenil en la franja de edad entre los 10 y los 14 años y un equipo juvenil debajo de los 10 años. Pero sigamos, ¿sí? porque por supuesto esto es absolutamente carnudo. ¿sí? En la siguiente página está el eje total de esto. Para tener licencia y competir en el fútbol profesional colombiano, hay que tener equipo femenino. El solicitante de la licencia deberá participar con un equipo femenino profesional en la Liga Profesional Femenina. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina. En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico todo el equipamiento e infraestructura, campo de juego para partidos y entrenamiento necesaria para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Mejor dicho, resumo todo esto. Para tener licencia, la licencia, el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol y la DIMAYOR dice que hay que tener equipo femenino. Y resulta que acontece que, si ustedes recuerdan, hay 36 equipos masculinos, pero solamente hay 15 femeninos. Y entonces, todos los demás, ¿por qué pueden jugar? ¿Dónde está la licencia? Si ¿Sí ven que se hacen trampa a sí mismos, y es más, no solamente se hacen trampa a sí mismos, encuentran excusas maravillosas. Por ejemplo, uno de los protagonistas del día, Alianza Expetrolera. Alianza, para poder jugar en Copa Sudamericana y regalarle la tribuna a la América, que es lo que quiere hacer para cobrar plata, necesita tener equipo femenino, y Alianza no tiene equipo femenino. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un acuerdo con Jumbo. El club de Jumbo y el equipo femenino de Alianza está en Jumbo. Entonces, Alianza para la Conmebol está en Barranca. Para la Di Mayor, el equipo masculino está en Valledupar y el equipo femenino está en Jumbo. Se llama Alianza, pero está en Jumbo. O sea, no es Alianza Petrolera, ni es Alianza Vallenata, no es Alianza Jumbo, y es el equipo femenino, y no juega en la misma ciudad del masculino, y no tiene nada que ver con el masculino. Tanto así que este fin de semana comenzó la liga, y en las redes oficiales de Alianza ni se mencionó al equipo femenino. No lo mencionaron, a pesar de que le ganaron al Deportivo Cali 1-0, no lo mencionaron, no le dedicaron un trino, no le dedicaron una foto. Pero no vayamos tan lejos, el deporte es Tolima. Tolima no tiene equipo femenino y para poder jugar en la Copa Sudamericana tiene que tener equipo femenino, entonces hizo un acuerdo con el Real Santander. Y el Real Santander, que dio el gran golpe de esta primera fecha, le metió 3 a 1 al Junior como visitante. El Real Santander es de verdad el Tolima. Si ustedes ven la celebración, en las imágenes de la celebración de las jugadoras del Real de Santander, tienen las camisetas del Tolima. Es una cosa supremamente extraña. Es decir, es Real Santander Tolima, porque el Tolima necesita a ese equipo femenino para mostrar la licencia y poder jugar la Copa Sudamericana. Si ¿Sí entienden cómo hacen su propia trampa. Si ¿Sí? los dirigentes hacen su propia trampa. Ellos se hacen trampa a sí mismos, ellos le hacen trampa a su propio reglamento. Y si le haces trampa a tu propio reglamento, porque es que ojo, en la licencia de clubes. Alianza no debería poder jugar. Todo lo que dijo Carlos Fernando Ferreira, explicando, Carlos Orlando, perdón, Ferreira, ¿sí? Explicando por qué no podían jugar en Valledupar la Copa Sudamericana. Es porque en esa cancha no se puede jugar en primera división. Es así de simple. Es una cancha impresentable. No se puede jugar. Es una cancha que va a lesionar futbolistas. Pero a la Di mayor no le importa. Se hacen su propia trampa. Entonces, si el sistema se hace su propia trampa. ¿Qué vamos a esperar de los jugadores? ¿Qué vamos a esperar de los árbitros? ¿Qué vamos a esperar de los hinchas? Ahora salen ofendidísimos a decir: No, es que los hinchas violentos, claro, son hinchas violentos y por supuesto que hay que criticarlos, pero es que ustedes mismos los están generando, dirigentes. Ustedes mismos, con sus manejos corruptos y con su pésima administración y con su afán de aniquilar el fútbol profesional colombiano solamente para tener partidos por televisión, están aniquilando y están incitando a todo lo malo que pase. No puedes. Pedir comportamientos éticos a los demás cuando tú no te comportas de forma ética. No puedes pedirle honestidad a la gente cuando tú no eres honesto. Y el fútbol profesional colombiano no es honesto. El fútbol profesional colombiano es una cloaca. Hace mucho tiempo, pero por fin se juntaron tantas aguas putridas que está a punto de explotar. La bomba de gas metano que está ahí los tiene al borde del abismo. Y claro, es terrible. Nos vamos a quedar sin trabajo. Pero lo que están haciendo es alejar al hincha, lo que están haciendo es matar a una gallina de los huevos de oro, porque sí, puede que el plan sea vender jugadores, pero ¿y los hinchas, los que te compran la camiseta, los que te compran el abono, los que crecieron con esa ilusión, los que desde niños se enamoraron de esos colores, a esos los estás alejando y a esos los estás matando y se van a terminar arrepintiendo de eso? Todo lo que está pasando en el fútbol profesional colombiano es una vergüenza. Y si no reflexionan ya, si no empiezan a abrir los audios del bar, si no nos cuentan quiénes son los jugadores investigados, si no nos cuentan quiénes son los árbitros investigados, si no tienen una claridad absoluta sobre los normamientos arbitrales y quién maneja el arbitraje en Colombia, nada va a pasar, pero por supuesto. ¿qué podemos esperar si las cabezas del fútbol colombiano son un tipo que organizó un cartel de reventa de boletería, Ramón Yosurum, y un tipo que lleva violando la ley del deporte 30 años? Álvaro González Alzate, porque recuerden, en la ley del deporte, un dirigente solamente puede estar al frente de una institución deportiva durante tres periodos, es decir, 12 años, y él ya va para tres veces esos tres periodos. Esto es terrible, esto es absurdo, esto no tiene sentido. Es que tanto nos hacemos trampa nosotros mismos que incluso violamos una norma clásica de la FIFA. La FIFA tiene una norma que es supremamente importante, está en sus estatutos y plantea que hay que tener autogestión y que las federaciones se tienen que encargar de que no existan equipos con dobles intereses en una misma liga. Y resulta que acontece que, por ejemplo, acá en Colombia tenemos al Deportes Quindío y al Boca Juniors de Cali con el mismo dueño y los dos jugando en segunda. Grandes momentos. Pero a Hernando Ángel nadie le puede decir nada. Nadie le va a decir nunca nada. Así como tampoco no, le van a decir a los Char. Tenemos al Barranquilla y al Junior. No están en la misma liga, sí, pero compiten porque se enfrentan en copa. Entonces, nadie les va a decir nada. No pasa absolutamente nada. Y si con los chuecos de río no pasa nada, ¿qué le vas a exigir a todos los demás? ¿Qué le vas a exigir a los futbolistas? ¿Qué le vas a exigir a los árbitros? ¿Qué le vas a exigir a los hinchas? Esto es una tormenta perfecta. Y es triste, porque todos tenemos unos colores en el corazón. Pero una vez más, citando la vieja canción, mi amor por ti no se murió. No, 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 no. Tú lo mataste, dirigencia del fútbol profesional colombiano, que es diferente. Bueno, Gracias por aguantar todo esto. O sea, tenía un petate larguísimo. ¿Sí? Gracias a los que se quedaron hasta el final. ¿Cómo les pareció? No, no, no. Es, mire, es una cosa absolutamente impresentable. Lo de alianza es. Yo en serio celebro que Valledupar tenga fútbol profesional de primera, pero no podía ser así. Y lo que están haciendo es terrible. ¿Sí? Terrible, terrible, terrible. ¿Sí? Eh, el fútbol colombiano, expertos, por Dios, hombre, unos en seis. Se lo voy a explicar de esta forma, Jorge Mejía, para que lo deje claro. ¿Sí? Todos vieron la noticia y si no la vieron, se los cuento. Uno de los escándalos del exfiscal Francisco Barbosa, un desastre como fiscal, es que no prosperaron las investigaciones contra el fútbol colombiano, particularmente en la reventa de boletería, una sanción de la SIC. Que demostró, y siempre lo voy a decir, porque por más que él diga que no, está demostrado, y si no, me puede demandar, cosa que no hará nunca. Eh, Ramón yesudón organizó un cartel de reventa de boletería. Y eso es corrupción. Y fue sancionado por la SIC, por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y le mandaron el folio a la SIC. Yo lo tengo. Y ahí queda clarísimo, demostrado. Pero la fiscalía no hizo nada. No hizo nada. Archivó totalmente la investigación. ¿Por qué? Porque en el momento en que vinculen a Ramón Yesurum como representante legal y como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol a un caso de corrupción, inmediatamente el comité de ética, punto uno, se cae, no puede ser presidente de la Federación por ley del deporte en Colombia, no puede ser presidente de la Federación, pero inmediatamente el comité ético de la FIFA le cierra la puerta y ya no puede ser vicepresidente de la FIFA. Porque la FIFA, después del FIFA Gate, decidió que nadie puede llegar a esa junta directiva de la FIFA si tiene investigaciones penales. Entonces, pues ese daño no se le puede hacer a Ramón. No, no, qué horror. Entonces, hagamos lobby y arreglemos cosas para que eso no pase. Es un asco, ¿sí? Es un asco. No, no se puede con tutela. O sea, básicamente, eh, González Alzate, la única forma que tiene de salir de la de fútbol es si a él se le da la gana. ¿Sí? Porque es un cuerpo democrático. Entonces, a él lo religen siempre las 34 ligas. Solamente una vez han votado dos ligas por otro candidato. Pero en general, nadie se manda. Es, 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 es una dictadura eterna. Es una cosa brutal. Hombre, yo sé, Jorge Ricardo, muchas gracias por verlo. En serio, muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo sé, Andrés Felipe, esa es una posibilidad, pero lo que pasa es que el fútbol profesional colombiano está dirigido por los chicos. En esa democracia imperfecta que es la de mayor, los que tienen los votos son los chicos. Sí, recordemos que hubo un grupo de nueve clubes que quiso hacer su rancho aparte. Sí, ¿quiénes eran esos nueve clubes? Millonarios, América, Junior, eh, Nacional, Medellín. El único que no estaba era Independiente Santa Fe. Estaba el Barranquilla. Sí, eh, pues porque si está el Junior, está el Barranquilla, son de los mismos dueños. Lo que ya acabo de contar que es ilegal. Eh, y no, no pudieron no pudieron, la única solución en serio es que ellos armen su propia revolución y, y lo han planteado muchas veces pero es que acá mandan los chicos ¿sí? eh, a ver, con plata de promedio exija, sí o sea, lo que planteaba Lucas Jaramillo es, por fin alguien del sistema dice eso necesitan más plata, el fútbol profesional colombiano necesita más plata, pero pues no para que se la roben sino para que la reinviertan ¿sí? Eh, Quién puso a Imer? ¿Dónde está? La cabeza detrás de todo esto siempre, o sea, recuerde que aquí es poder y ese poder se llama Álvaro González Alzate. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. ¿Sí? No, es que no tiene sentido, Fabián. Es una entidad absolutamente impresentable, ¿sí? claro total claro es decir los hinchas son los malos pero los dirigentes no los santos o sea nunca recordemos nunca olvidemos dice que nunca recordemos nunca olvidemos ese legendario momento en el que el difunto gabriel camargo salió a acusar a las futbolistas que eran todas unas lesbianas unas borrachas etcétera 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 eso según las normas de la federación es hablar mal del campeonato entonces eso implicaba una sanción para Camargo. Nunca lo sancionaron, nunca lo sancionaron, pero si un jugador llega a decir o jugadora llega a decir, no, es que este dirigente es un corrupto, lo vetan, lo borran, lo desaparecen. ¿sí? Aparte de que le meten una sanción y una multa, porque creen que los, los, los técnicos ya no hablan de arbitraje en las ruedas de prensa, porque tienen acá todo, es, es mejor no hablar de Bruno, es así de simple, no se habla de Bruno. Acá todo es lindo, todo es bello, gorditos y bonitos, una cosa brutal. Brutal. Pero bueno, si les gustó esto, los invito a que lo compartan, los invito a que se suscriban a este canal. Acá nos vemos sagradamente los lunes y cuando no nos vemos sagradamente los lunes, nos vemos los martes. Y no se olviden que esta semana tenemos una cita el miércoles a las 9 de la mañana. Si les gusta el metal, vamos a hablar de metal. A las 9 de la mañana es metal y deportes con Wallace en The Metal and Sports Show un nombre generado por la inteligencia artificial porque a nosotros no nos salía ningún nombre gran idea igualas gran programa para que se lo vean pero bueno mire Michael Chaparro hace una pregunta genial y es que se necesita para que la liga realmente pase a ser de los hinchas ¿Mm? se necesita básicamente una transformación en la estructura de los equipos por qué en Alemania por ejemplo hay una norma, y si han visto en estos momentos, están en protestas en Alemania. Los hinchas están haciendo unas protestas durísimas. No sé si vieron la de este fin de semana con los carritos a control remoto tirando humo. Sí, en el partido del Hoffenheim, creo que era. Porque históricamente la Bundesliga, para un equipo de la Bundesliga, el 51% de ese equipo tiene que ser de los hinchas. El resto, sí, alguien que tenga mucha plata y demás. Por eso no quieren al Red Bull. Sí, porque el Red Bull rompió esa norma. ¿Mm? Ojo, el Red rompió esa norma, norma. Y pues en estos momentos está abierta la posibilidad a que en todos los clubes se cambien esas cosas para que lleguen nuevas platas, porque ellos dicen, tenemos que ser más competitivos en Europa. Y sí, total, no se discute. Pero los hinchas están molestos porque es que, en últimas, el fútbol ya no es de los hinchas. Y eso es muy jodido aceptarlo. El fútbol es de los que ponen la plata. A menos de que los hinchas pusieran la plata. Acá, si todos los equipos fueran como el Deportivo Cali, y ojo, en el Deportivo Cali hay una crisis institucional gigantesca, porque las últimas dirigencias se tumbaron toda la plata de todas las transferencias. Un equipo que nunca tenía problemas, y resulta de un momento a que está en crisis, debiendo más de 100 mil millones de pesos, se la tumbaron toda, hermano, así de simple. Son unos descarados, ¿sí? de todas las transferencias. Eso, el Cali vendía y vendía jugadores y no le entraba ni un peso al Cali. Entonces, acá se necesitaría una transformación de estatutos en cada uno de los equipos. ¿Sí? Apuestas por democratización. Por ejemplo, Millonarios tiene un porcentaje de los hinchas, pero sigue teniendo un socio mayoritario. En esa medida se pueden generar unos cambios específicos, pero, pero los clubes no están abiertos, no están interesados a abrirle la puerta a la inversión del hincha porque el hincha exige, porque el hincha aprieta, porque el hincha está molesto, porque el hincha... Hey, ¿sí? No ven el potencial de mercadeo y el potencial de fidelización, que en últimas es, porque en este negocio se necesita eso, la fidelización, no lo ven, no lo ven, a ellos les interesa manejar esto como una tienda, absolutamente vulgar, vulgar, pero bueno. América también tiene un porcentaje de los hinchas, sí, sí es, es bajo, es cierto, Juan 1927, sí, es, es, es cierto, estaba poniendo el ejemplo de Millonarios, pero en América también. Eh, Carlos Martín, a ver, eh, en un capítulo que les vamos a poner acá, en algún momento los ponemos. Eh, yo expliqué la situación de Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe, eh, digamos que tiene una historia un poco complicada que no es tan pública, pero pues que es bueno contar y es que tuvo dineros del cartel de Cali en los ochentas. Sí, llegó con Fanor y y una eh, empresa que se llamaba Inverca, Inversiones Caleñas y se apropiaron del club. Y por eso Independiente Santa Fe parecía la, el equipo B del América. Todos los jugadores buenos de Santa Fe iban para América, porque pues el América era el patrón de Miguel, entonces, de Miguel Rodríguez. Entonces, pues Fanor le pasaba a sus mejores jugadores. No hay nada ahí. Al frente de Independiente Santa Fe estaba un testaferro del Cartel de Cali llamado César Villegas, quien terminó preso en el proceso 8000 porque se descubrió que había recibido millones y millones de parte del Cartel de Cali. Y eh, César Villegas fue asesinado. Comenzando este siglo, cuando es asesinado Villegas, Independiente Santa Fe entra en un limbo y aparece Eduardo Méndez. Eduardo Méndez era abogado, era amigo de César Villegas, que también era abogado. Y con Eduardo Méndez eh, se abrieron un montón de investigaciones porque se señaló que había llegado eh, dineros de lo que en ese entonces se conocía como el cartel de la Papa, porque Eduardo Méndez era y es abogado de narcotraficantes, sí, su negocio es ser abogado de narcotraficantes. El caso es que esos testaferros nunca fueron visibles, nunca se vieron en los libros, nunca aparecieron, a pesar de las investigaciones, a pesar, Méndez recuerden, se entregó a la justicia a los Estados Unidos, estuvo detenido un tiempo porque ayudó a escopar a uno de sus clientes, bueno, afectó a la justicia, en fin. Eh, apareció Pastrana, al que había llevado Méndez, cuando los delincuentes narcotraficantes, es, hoy se les conoce como la Junta Directiva, un cartel miedoso, pero miedoso, cuando salieron de la cárcel, César Pastrana se voló para Estados Unidos, se desapareció, porque pues básicamente él se les había apropiado de su negocio. Y pues estos señores llegaron y empezaron a asesinarse entre ellos. Luis Caicedo, Claudio Cogollo, no me acuerdo cómo se llama. Eh, hubo uno que asesinaron a una cuadra de independiente de Santa Fe, una vaina bien jodida. Y pues volvió Méndez y volvió un señor que se llama Diego Perdomo que aparece en estos momentos en los libros como ser el dueño pero hay una serie de sospechas que no han sido demostradas que el verdadero poder detrás de Independiente Santa Fe es Méndez con un porcentaje altísimo pero hay alguien que tiene más plata y ese alguien sería eh, Julio Lozano eh, un narcotraficante conocido como alias Patricia que ya pagó cárcel es un ex narcotraficante porque está libre pero vive en Dubai lo que pasa es que la DEA tiene investigaciones y sospechas de que en Dubái él está manejando una red de tráfico. Entonces, es pues, tipo de cosas que les cuento. Y pues yo las cuento siempre y siempre tengo que decir eso porque, una vez más, si me pasa algo, ya saben quién fue. Sí. Ahí está. Ahí está el link para que lo vean. La crisis de Independiente Santa Fe. ¿Sí? Pero bueno. Eh, ¿Cuál es la relación entre la Junta de Directiva de Méndez? Que todos los de la Junta de Directiva eran clientes de Méndez. Sí, así de simple. ¿Cómo puede terminar el reclamo de Jaguares? Si Jaguares no quiere correr el partido, el partido no se corre. Es así de simple. Sí, no se corre. No sé cómo van a arreglar, pero el partido no se corre. Lo que ya es todo un problema, porque entonces le daña la programación a Win. Claro, sí, muchos pasaron de agache, pero no todos. O sea, digamos, en los 80 existían 14 equipos en Colombia. De esos 14 equipos, solamente dos... No tuvieron un narcotraficante o un testaferro narcotraficantes al frente, que son el Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali. Hay señalamientos y, por ejemplo, a mí me lo dijo el hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, me dijo que ellos le daban plata al Cali, pero pues no está demostrado, no se puede probar. Él me lo dijo, sí, que ellos le daban plata al Cali cuando el Cali no tenía plata. Y pues el Junior era de los Char. Lo que pasa es que hay una investigación que señala que los Char tuvieron vínculos con el tráfico de marihuana una investigación durísima que en este país nadie le, le hizo eco nadie solamente el Laura Ardila en su libro La Costa Nostra entonces pues con eso ya tendríamos que todos los equipos tuvieron un arco detrás pero bueno sí a ver Alcor, pero ya hablamos o sea hay una denuncia del de presidente de Patriotas ya expliqué cómo era el modo operandi ¿Mm? Llegas y le caes y arreglas a un jugador que se gana. Esto pasa en los equipos chicos, pero particularmente en el, los equipos que le pagan dos millones de pesos a un futbolista. Le ofrecen cinco millones. Miren, la, la fácil, y esto fue, esto es muy chistoso porque esto fue lo que yo le dije a la fiscalía, porque no hay nada más extraño que la fiscalía lo busque a uno para que le explique ay, cómo es que están haciendo apuestas en el fútbol colombiano. Es como, hermano, haz tu trabajo. sí. Pero pues uno les explica. Si usted averigua qué jugador de fútbol llegó con un carro nuevo cuando la semana pasada estaba montando en bus. Ese jugador empieza a investigarle las cuentas, así de simple. ¿Mm? No, guayo, yo yo soy Pro Iván Ramiro y Iván Ramiro y muchos otros deberían estar ya metidos en el fútbol, la única forma es que compre un equipo, que quede al frente de un equipo, de esa forma no lo pueden sacar, pero el sistema está hecho para que nadie entre, para que sean ellos entre ellos. Jorge, perdón, le decía la cofradía, es que nosotros somos una cofradía. ¿Mm? Harold Perilla, hombre, esas denuncias están en la fiscalía, Mateo, eso es un muy buen tema, ¿sí? Eh, Harold Perilla denunció en la fiscalía a Oscar Julián Ruiz por agresión sexual y eso es un tema gravísimo, eso está en estos momentos en investigación, ¿sí? Porque hay toda una serie de denuncias de tráfico de favores sexuales para nombramientos en el arbitraje colombiano. Señalando a Oscar Julián Ruiz. Eso está en investigación y es gravísimo, absolutamente grave. ¿Mm? <laughs> sí, ya hablé, Ken, ya, 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 todo bien. Hay que volverse a ver la hora y media del programa de hoy, pero no, vengan, aparte de la hora y cuarto, los tengo que dejar porque tengo que alimentar perros, ustedes saben, se me ponen tristes, se me ponen nerviosos y alegan por allá al fondo. Además que hoy tenía gente bastante feliz, los vecinos estaban echando corrido venteado. Un lunes, mis respetos, porque por norma, por principio de vida, no tomas los lunes. ¿sí? Pero bueno, los dejo. Nos vemos el miércoles en The Metal and Sport Show y nos vemos lunes o martes, depende del camello, aquí en Historias Secretas. Por favor, compártanlo, por favor, suscríbanse. Muchísimas gracias a todos los que acompañaron hoy. Discúlpenme si no respondo todas sus preguntas, pero ahí estamos pendientes en los mensajes. Gracias.